Nuestro Salvador ha nacido en el mundo. Esta noche, una vez más, escucharemos en nuestras iglesias este anuncio que a través de los siglos conserva inalterado su frescor. Es un anuncio celestial que invita a no tener miedo porque ha brotado una gran alegría para todo el pueblo. Es un anuncio de esperanza porque da a conocer que en aquella noche de hace más de 2000 años, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Entonces, a los pastores acampados en la colina de Belén, hoy a nosotros, habitantes de este mundo nuestro, el ángel de la Navidad repite: ha nacido el Salvador, ha nacido para vosotros. Venid, venid a adorarlo. Nos disponemos a esta celebración de Navidad con un corazón dispuesto a contemplar el acontecimiento que ha cambiado la historia de la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Octavo de las calendas de enero, luna octava. Transcurridos innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a imagen suya. Después de muchos siglos, desde entonces, después del diluvio en que el Altísimo pusiera su arco en las nubes, como signo de alianza y de 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea. 13 siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, bajo la guía de Moisés. Cerca de 1000 años después de la unción de David como rey, en la semana 65, según la profecía de Daniel, en la Olimpiada, entonces 94, el año 752 de la fundación de la urbe, el año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, eterno Dios, Hijo del Eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, del Espíritu Santo concebido, 9 meses después de su concepción, en Belén de Judea nace de María Virgen, hecho hombre. La natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne.
esta solemnidad la vivamos como un encuentro vivo con el Señor, por eso preparemos nuestro corazón reconociendo que necesitamos del amor de Dios, de su misericordia. Cada uno personalmente pídale perdón por sus pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, de ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.